Buenas noches. Hola, buenas noches, Sofía. Buenas noches, licenciado. Hola, buenas noches. Ya me había preocupado.
Ok, estimados y estimadas, vamos a comenzar. Ya dimos el 5, la ley del 5. Voy a compartir pantalla para que podamos continuar con lo que dejamos pendiente ayer y vamos a ir incorporando las personas que se vayan uniendo. Bueno, ayer vimos el contenido auténtico y relevante para la audiencia nuestra dentro de nuestra red social de Instagram Stories. Nos quedamos en Bueno, vimos esto, las 6, y vamos a ir a las 7. Esta es la parte que me interesa que miremos. Cuando hablamos de contenidos, cualquiera que sea la red social, hablamos de varios contenidos: visuales, fotografías, textos, blogs. Bueno, de hecho, los blogs subimos contenidos, reels y todo lo que se nos pueda ocurrir. Pero a mí me interesa que ustedes puedan visualizar. Perdón, permítanme un segundo. Puedan visualizar la diferencia entre el contenido auténtico y el contenido producido. Debo decirles que en un inicio el contenido auténtico se conceptualizó como el contenido que era hecho y producido para personas o para seguidores o para leads de habla inglesa, angloparlantes. Pero ha venido cambiando un poco con el tiempo el concepto. Permítanme, ok. Ok, Karina. Bien, entonces les decía que fue creado, diseñado y dedicado a angloparlantes, pero se ha venido modificando y llegamos a este último acepción de qué es el contenido auténtico. Y textualmente, contenido auténtico puede definirse como aquel contenido que fluye sin sentirse rígido o acartonado por un guión o menciones de marca forzosa. Acartonado es cuando un producto visual es, ya sea una fotografía o un video, es plano, feo,
que no tiene profundidad, colores feos, todo lo feo que pueda pasar. O sea, que se mira de esa manera, feo. O sea, no es atractivo, pues. Como digo, los colores no tienen profundidad, están desparramados, el contenido o los elementos que se encuentran en esa fotografía o en el video no son atractivos visualmente. Al contrario, generan un poco Nos hacen falta dos personas todavía para reanudar. Buenas noches, Lick. Usted no se preocupe. Si gusta reanudar con la clase, no hay problema. Yo me encargo de ese momento, de esas personas que hace falta. Okay. Bueno, muchas gracias, Jorge. Entonces, les decía que ahora pues se ha ido generalizando y estamos hablando de un contenido rígido, acartonado, planos, sin mucho sentido, que no me hace clic a mí para seguir, que rechazo, que me salgo y ni siquiera lo veo. También estas menciones, o sea, el guión del contenido, en el caso de un reel o de un video corto, es bien obsoleto o no tiene sentido para mí o se mira aburrido. Yo puedo compararlo con, por ejemplo, con algunos anuncios comerciales en televisión que se miran fingidos. Entonces, ese no es un contenido auténtico. Entonces, el contenido auténtico es generado por usuarios. Generado por usuarios, y cuando es generado por un usuario, es la vivencia misma que se está presentando tanto en el video como en una fotografía. Por eso les decía yo la vez pasada. Les decía que, por ejemplo, una forma fácil de tener un poco de publicidad y casi que gratuita es cuando nosotros estamos viendo que están en una tertulia algunas personas y uno les pide que suban en ese momento las impresiones. Elio, agradeceré que ponga en mí su micrófono, por favor. Entonces, esa es una forma de trasladar la vivencia que se está teniendo en ese momento, en el día a día. Entonces, es un contenido en vivo y la buena parte, el contenido en vivo y una buena parte de los videos creados por influencers son un buen ejemplo de los contenidos auténticos. Ese es un contenido auténtico. El contenido producido, como su nombre dice, es aquel que es desarrollado generalmente por las marcas. En este caso, pues todos los anuncios y comerciales o los feed, perdón, los reels que ustedes miran en cualquiera de las redes sociales. Entonces, normalmente están cargados de logos, están cargados de mucha información que tiene que ver con la marca directamente. Y ya vamos a ver más adelante de que la habilidad que un director de contenidos debe tener, o de un social media community, social media manager es exactamente, es el encargado de todos los contenidos, genera esa habilidad para poder ir generando contenidos que conecten con la audiencia. Entonces, pero
Bueno, un guión específico y una estructura clara que no suele dar lugar a la improvisación es lo que es un producido porque se hace bajo ambientes controlados. Por ejemplo, si uno va a hacer un comercial y lo hace en un parque, por ejemplo, y está el área donde se está filmando o se está corriendo o rodando ese comercial, pero de repente pasan unas personas o gritan o hacen algo que no es parte del contenido, entonces hacen una nueva toma. Entonces, todo es en un ambiente controlado. Normalmente se hace en algunas áreas que son preparadas precisamente para rodar un video. Entonces, como dije, son en ambientes controlados o normalmente se llaman atmósferas controladas. Bien. Los comerciales, las emisiones grabadas, los mensajes corporativos o incluso las imágenes fotográficas muy detalladas y posadas de algunos influencers son parte de ello. Y uno puede, por ejemplo, hay un influencer, yo la sigo, es Bucket Travel creo que se llama, porque hace unas tomas bien, bien bonitas. Pero logro ver en el trasfondo que es algo preparado, no es natural. Y esa es la diferencia entre un contenido auténtico y un contenido producido. Es como cuando alguien se cae, perdón por este ejemplo, pero a muchas personas les causa gracia, les da risa, en son de burla o algunos, porque son mal creados, pues, ¿verdad? No son consecuentes con el mal del ajeno. Pero hay otras personas que es como cuando, por ejemplo, en un circo, un paréntesis, como cuando en un circo anda un payaso y le golpea o se cae y hace y tira todos los pies para arriba. Entonces, ahí se mira que es como algo preparado. Todos sabemos que un payaso no se cae de verdad. O los luchadores en la lucha libre que se dejan ir tremendos porrazos y caen, saben cómo caer. Entonces uno logra visualizar y uno cuando mira una lucha libre dice, no, esa caída no es cierto, dice uno. Pero eso lo percibe uno y cuando la audiencia percibe eso, que no es natural, no es humano, entonces tiende a tener un poco de rechazo. Entonces el engagement o el compromiso o el enganche, si ustedes quieren verlo, es menor al que genera en la audiencia un contenido o un video que es, digamos, natural. O sea, ahí estriba la habilidad que debe de tener la persona que está dirigiendo o que está dirigiendo más bien, ¿verdad? El productor de ese contenido debe tener esa habilidad y esa capacidad de poder lidiar con algunos aspectos que aparentemente no son parte del guión, perdón, parte del guión, pero que sabe adaptarlos, ¿para qué? Para que genere un, o que humanice y que logre que la audiencia pueda digerir de mejor manera y genere interacción. Entonces, los influencers hay algunos que de verdad no, mis respetos, pero creo que no lo pueden hacer. Ok, continuemos. Ah, perdón, omitir todo. Ok, continuemos. Un segundo. Bien, aquí tenemos algunas características del contenido auténtico y el contenido producido. El contenido auténtico no suele tener escenarios costosos o tecnológicos, que es lo que le decía anteriormente, que se hace en ambientes controlados. El ambiente suele ser mucho más cercano a lo cotidiano. Es lo que les decía, si pudiéramos nosotros grabar una caída de una persona, para poner ese feo ejemplo, pues ustedes van a poder ver que, a ver, alto ahí, paréntesis. Hay algunas personas que por alguna razón se desmayan
Y entonces se desmayan y no caen en el piso, sino que van y caen sobre un sofá, en una cama, en algo que saben que no se van a golpear. Eso no se desmayan de verdad. Y ustedes pueden ver en algunos comerciales de que lleva una gran caja y se cae y cae sobre algo, sobre un colchón, una colchoneta que está ahí. Eso es fingido. Alguien que de verdad se cae, que es del día a día, de lo cotidiano, se va a caer y no va a andar viendo dónde va a caer. Hasta puede morirse por un golpe en la cabeza. Entonces, estoy siendo bien tosco en las comparaciones, pero quiero que les quede claro porque quiero que ustedes sepan en el momento que van a editar o producir algún contenido para subirlo, porque ya estamos bastante claros, o esperaría que estuviéramos claros, que Instagram comenzó como una red social personal, pero que por todas las características que más adelante, que ya vimos antes y que vamos a posiblemente a ver aquí más adelante también, se ha convertido en un canal de estrategia mercadológica digital. Por eso es la gran importancia. Fíjense que, por ejemplo, en este momento estaba viendo yo datos de una encuestadora mundial y hay 400 millones de personas diarias siguiendo o interactuando en Instagram, sobre todo por Instagram Stories. Entonces, de aquí, con esta información, es que podemos definir por qué es que Instagram ha tenido una tremenda aceptación, y se lo dije al inicio, por parte de las compañías pequeñas. Entonces, ¿quién va a querer desaprovechar? Solo que nos faltarán dos dedos de frente o de inteligencia, tendríamos que irnos por otras redes cuando tenemos ahí alguien que está siendo visualizado e interactuado por un montón de gente, por un montón de cibernautas o internautas, como lo queramos llamar. Regresemos a las características. Entonces, el lenguaje es fluido y completamente libre. O sea, es bien, no hay como palabras, frases que un actor tiene que decir en una secuencia, digamos, lógica, sino que es bien cotidiano, es bien bla, 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 y da risa, y eso es lo que humaniza a esta red social. Eso es lo que humaniza a un buen reel. Entonces, luego, digo, el lenguaje es fluido y completamente libre. Incluso puede haber errores y hasta risas por ello. O sea, uno se puede matar de risa, ¿verdad? Perdón, si alguno de ustedes quiere ver, y bueno, yo por lo menos yo me maté de risa de mí mismo. Pueden ver en AFP Confía un taller de cocina que filmé hace poco con una chef y me mataba de risa. Ahí lo pueden buscar en Instagram o probablemente se los comparta. Sí, se lo voy a compartir por si alguien quiere ver. Es muy largo, es de 1 hora 15 minutos. Pero ustedes pueden ver de que ahí nos olvidamos, los actores, tanto la chef como su servidor, nos olvidamos de que estábamos tras cámara y que estábamos transmitiendo en vivo. Entonces, sino que estábamos muy campechanos y a mí se me olvidó, como les dije, tengo problemas de comunicación, ¿verdad? Ajá, entonces, entre comillas. Entonces, pero les quiero decir, eso como que, y hubo un montón de comentarios, un montón de gente pidiendo la receta, o sea, esa forma de hacer, de abstraerse de una realidad y actuar de una manera muy normal, es lo que humaniza los contenidos que se deben de subir en historias de Instagram o en cualquier otra red social. Entonces, lo que logra un efecto más empático en la audiencia, empatía. Okay. Me encanta eso. La producción final no se siente artificial ni editada en extremo, ¿sí? Sino que es suficientemente
rico en cuanto al contenido y en cuanto a su presentación y en cuanto a la adopción del interactuante en este caso, el que está viendo esa acción, o sea, hace más clic. Y cuando uno hace más clic o hace más compromiso, quiere decir que la tasa de conversión de leads a un cliente es más alta. Características del contenido producido. Gráficos de marca enmarcados. Mucho logotipo, porque tenemos los marketers, dicen los mexicanos, o los que hacemos marketing, creemos todavía que el posicionamiento mental de nuestra marca comienza con, o el branding que le llamamos, o construcción de marca, comienza con el logo. ¿Ya? Si vemos un poco de estrategia, marketing estratégico o planeamiento estratégico, más que todo, vamos a ver que comenzamos con un FODA, con un buyer persona y todo lo demás, ¿no? Pero siempre va metido el logo como un poco de bombardeo mental para ubicar la marca en la mente del consumidor. Pero aquí con un reel o con una historia, como que esto no funciona mucho porque uno lo siente que es muy invasivo y lo que hay que hacer, o sea, eso desnaturaliza y hace menos humano el hecho de eso y es como, ya lo vamos a ver. Entonces, en los logotipos de la marca suelen aparecer de manera muy notoria, tan notoria que hasta puede llegar a molestar, ya sea por tamaños o por jerarquía de planos. Cuando hablamos de jerarquía de planos, nos estamos refiriendo al tamaño de la marca, por ejemplo, y que tapa algunos contenidos. Me voy a referir a un periódico escrito, así físico. Por ejemplo, algunos le llaman robapágina, porque no ocupa toda la página, pero ocupa una buena parte del contenido, o sea, lo principal. Por eso es que, por ejemplo, cuando uno está hojeando un periódico, ya sea digital o físicamente, entonces las principales noticias o los principales mensajes comerciales están del lado derecho, no del lado izquierdo. Entonces, en el lado izquierdo ponen otras cosas, pero en el lado derecho lo que interesa ok, está bien, Ivette. Lo que interesa a las personas, el mensaje publicitario que queremos poner está de ese lado, del lado derecho, porque es donde uno hey, mira. Entonces, de igual manera, cuando yo estoy haciendo por ejemplo, las vallas entre más grandes son, o sea, mayor visibilidad obtienen. Entonces, bueno, mayor visibilidad obtienen. Entonces, la jerarquía de los planos es eso. En un collage de fotografías, normalmente ponen 5 o 6 fotografías y en todas ponen el logo. Entonces, eso es invasivo, eso no debe de ser. Entonces, el logo usted puede ponerlo en trasfondo o ver cómo lo ubica, pero le dan demasiada jerarquía notoria al logo, ¿ya? Y eso es un poco incómodo. Entonces, ya sea por tamaño o por jerarquía de planos, fotografías en archivo. Las marcas continúan usando este tipo de visuales con mucha frecuencia en su contenido social. O sea, han editado algo, una fotografía, y la siguen poniendo repetitivamente en muchos de sus comerciales, o en muchos de sus spots, o en muchos de sus mensajes escritos, por ejemplo, o fotografías. Entonces pierde el sentido de la cotidianidad, que es lo que genera el engagement o el compromiso de los usuarios hacia la marca que se presenta en una historia de Instagram. Eso porque les decía que comenzó la red social Instagram como ¿Ah? ¿Qué? Adriana, por favor, ¿Quieres decir algo? Adriana, por favor, ponga No. su gracias. Entonces, les decía que comenzó como personal, pero que poco a poco se fueron dando cuenta de que los contenidos, cuando cambiaron bueno, pensaban que iba a ser un hándicap, o sea, una deficiencia, el hecho de que fuera que cada 24 horas o que a las 24 horas desapareciera y que la continuidad de estar subiendo
contenidos o allá vamos a ver que la continuidad cómo debe ser también. Entonces, se pensó en un primer momento que iba a ser como una desventaja, pero al contrario, eso es lo que da el mayor, la mayor interacción de las personas usuarias de esta red, porque es como nosotros, el ser humano es muy curioso por naturaleza. Entonces, genera expectativas y genera ese deseo de seguir viendo algo, sobre todo cuando hay algo que me gusta. Por eso yo le decía, las series de Disney, de Netflix, de todo, generan como esa, bueno, las novelas, pues en algunas personas no se pierden una novela y ahí están y quisieran verlos todos, o sea, quisieran ver todos los capítulos de una sola vez. Entonces, eso es lo que genera Instagram Stories. Entonces, por eso es que habla de unas características, ¿no? La fotografía publicitaria, en el caso de las marcas, cuando es un contenido producido, que es una de las características, son más recursos, con más recursos, o sea, las marcas con más recursos suelen optar por fotografías o videos tradicionales, a menos que haya un social media manager que sea un nativo digital y que esté en la línea, que tendría que ser alguien muy joven, pero bueno, ahora ya se está viendo que están contratando muchos jóvenes, pero las empresas que son con mucho más peso financiero y mucho más peso en la participación de mercado, normalmente tienen a un gerente que es un poco mayor, ¿verdad? Digamos como yo, mayor porque tiene una gran experiencia, y todo, pero en algunas ocasiones se equivocan o nos equivocamos en cuanto a la forma de ver el dinamismo de del ecosistema digital. Entonces, son tradicionales y mucho de este material suele estar súper escenificado, o sea, muchas escenas o claramente diseñado. Y es lo que le digo, uno dice, hey, dicen los hipotes, ese fingido está. Es así las características. Continuemos. Entonces, ahora una pregunta para ustedes. ¿Ya? ¿Cuál de los dos, según ustedes, es mejor? ¿El producido o el contenido auténtico? ¿El contenido producido o el contenido auténtico? Por favor, unas opiniones de ustedes. Buenas noches, licenciado. Yo creo que el Buenas noches. contenido auténtico es mejor. Siento que es un poco más humanitario y llega más al público que uno está buscando, depende de lo que comparta. Ok, Dani, muchas gracias. ¿Alguien más? Adelante, Araceli. Sí, gracias, licenciado. Pues yo creería que ambos tienen pues sus ventajas, ya que el contenido producido, dependiendo de nuestro segmento de mercado, podría generarnos bastante beneficio, ¿verdad? Pero sin duda, creo que en las Instagram Stories, el de auténtico es un poco más llamativo para las personas. Perfecto. Gracias, Araceli. ¿Alguien más, por favor? Pues como se nos explicaba ahí, por lo general el contenido auténtico se vuelve mucho más atractivo, y se vuelve como más humanitario. Por lo general a las personas ese tipo de contenido le llama la atención, atrae la atención del público. En cambio, cuando es un contenido producido, como se vuelve más rígido, más como siguiendo un guión, es como he observado yo, cuando algunas personas suben historias o reels que otras personas han grabado dando su experiencia. Sí. Casi siempre es un video tan plano, tan rígido, que es poco creíble lo que está expresando. A diferencia de cuando alguien acaba de comprar algo, lo está probando, si fuese comida o digamos está midiendo algo y le encantó. Entonces las expresiones, la forma de decirlo, la forma de grabarlo es totalmente diferente. Así Exacto, lo muchas opino. gracias, Bueno. Rosita.
¿Alguien más, por favor? Por favor. Adelante, les escucho. Ok, yo pienso también de mi parte que el contenido auténtico es mucho mejor. Todo lo nuevo, todo lo innovador, ¿verdad? Sale, hasta mejor a la vista de las personas porque ellos buscan algo diferente. Les atrae lo más nuevo. Entonces pienso que el contenido producido ya es como reutilizable mucho con, no sé, con varias empresas, con varias personas, ¿verdad? Entonces ya un contenido auténtico uno lo puede arreglar, modificar, agregar y poder dar mejor fidelidad o más que todo ¿cómo es la palabra? Más impecable, más claro, pues más verdadero. Entonces usted cree que el producido es mejor que el auténtico. No, el auténtico es mucho mejor que el producido. Ah, ok, perfecto, gracias. Una más, por favor, se lo ruego, una más. Vamos a ver. Pues yo creo que el producido es mucho mejor. Por el hecho de que es algo producido, ya está enfocado a lo que quieren, ya está enfocado a un producto, sus ventajas, beneficios, características, ya están en la producción de esto. Ya ataca al cliente en lo que ellos quieren, en lo que buscan. Ya está hecho un estudio de mercado, ya saben a quién van a atacar, a quién van a buscar y ya está prácticamente todo solo para jalar al cliente que necesitan. Ya se hicieron un estudio de mercado, a quién van a atacar, si es la de entre 15 y 30 años, entre 20 y 35 años, o sea, ellos ya saben a quién van, porque es producido, ya está enfocado en alguien, en un grupo de personas, o en un grupo o una categoría de monetaria en la que ellos van a estar. Entonces, el contenido producido para mí es mucho mejor porque hacen lo que estamos haciendo nosotros, estudiando el tipo de mercado que necesitan para que su producto valga. Porque un producto puede ser muy bueno, pero si no tiene un contenido que de verdad lo haga notar, no va a llegar a ningún lado, a mi punto de vista. Ok, gracias Roberto. Ok, bien. O sea, todos tienen razón en la parte de cuál es mejor. Alguno de ustedes dijo que ambos tienen sus ventajas y sus desventajas. Entonces, ya vamos a ver con datos estadísticos, que son los datos que soportan una tesis, ¿ya? Entonces, Roberto tiene la razón en el sentido, y me encantan todos ustedes que han opinado y todos los que estamos aquí, porque para mí es un reflejo de que sí están obteniendo o están dimensionando cuál es la esencia de contar una historia. Entonces, entre más fingida parezca una historia, menos creíble, como dijo Aminta, es. Entre más chata, más plana, menos conceptualizada, entonces, quiere decir que no habría ventaja porque el contenido auténtico es el que fluye, es el que fluye muy natural y es el que hace que yo me enganche, yo interactúe. Voy a quitar esa palabra enganche, el que yo adquiera más compromiso de interactuar o que genere más preguntas, interacción básicamente. ¿Ya? Entonces, si nosotros, todos los que estamos esta noche acá, tenemos claro de que un contenido auténtico es el que jala más ese engagement, ese compromiso, esa lealtad, esa fidelidad, entonces quiere decir que si yo llego a ser un momento, en un momento determinado, un social media manager,
tengo ya bien claro y voy a poder decir, ok, estamos editando un video, como dijo Roberto, editado para alguien en especial. Y cuando decimos alguien en especial, es mi cliente idóneo, es mi buyer persona, es mi ideal de gente. Entonces, si yo tengo un juguete, mi ideal de gente va a ser los niños de, ¿qué? O una consola de juego, por ejemplo, desde los niños de 7 años o 6 quizás, hasta mayores ya, pero digamos que hay un segmento que está definido. Entonces, yo tendría que dirigirlo hacia los niños, pero también pensando en el cliente, porque el niño es el usuario, pero el cliente es el papá, o la mamá, o los padres, digamos. Entonces, si yo me vuelvo hábil en esa forma de trasladar este mensaje, entonces no habría ninguna diferencia. Entonces, me encanta que lo estemos viendo de esa manera porque este es el parteagua de todo, de todo el contenido que estamos viendo de esto. Es la, para mí, la esencia que ustedes logren interpretar y definir cuál es un tipo del contenido. ¿Ya? Y por eso cuando me he ido para otros contenidos, aunque ya sabemos, son textos, hay híbridos, hay reels, lo que sea. Pero destapemos esto. Ok. Aquí dice el señor Eric Hanson, ¿verdad? De acuerdo con él, él tiene una empresa llamada Stackla, encuestó recientemente a muchos consumidores y especialistas en marketing en el Reino Unido sobre las preferencias de contenido social. Él lo hizo en el Reino Unido, pero el Reino Unido es muy referente de Europa, inclusive si un estudio se hace en España, es bastante referente a la comunidad europea. Entonces, el Reino Unido tiene un poco de unos gustos más exquisitos y cosas un poco más raras, pero no, más raras no, más exquisitas, digamos. Pero son un representativo de la Unión Europea, aunque no esté ahora en la Unión Europea. Bueno, ¿qué arrojó el estudio? Bueno, encontró que el 92% de los especialistas en marketing creen que la mayor parte o la totalidad del contenido que crean para las marcas resuena como auténtico con sus consumidores. O sea, de que los editores, los productores del contenido editado, ¿verdad? Creen esto. Creen que están mandando un mensaje excelente a las personas, ¿verdad? Entonces, continuando, sin embargo, ¿verdad? En contraste, en contraste al 92% que los genios de marketing creen que es el tipo de contenido, que no es el auténtico, entonces, el 51% de los consumidores dijo que de ese 51, dijo que menos de la mitad de las marcas crea contenido que realmente sienten auténtico. O sea, cuando yo veo ese contenido, a mí me parece que es editado, que no es auténtico, sino que es un producido, ¿verdad? Que es editado, es un producido con ediciones en ambientes controlados y por lo tanto no me transmite esa humanización del mismo contenido, ¿verdad? Entonces, esta es una estadística muy, pero muy mala para las marcas, ¿verdad? Y aún hay más para esto. Cuando a estas personas se les preguntó qué tipo de contenido les impactaba más en las decisiones de compra, apenas, estoy hablando del 51%, ¿verdad? Porque esto, el 92% son los especialistas los que dicen. Pero cuando se fueron a los consumidores, a los usuarios, ¿verdad? Además dijeron que a ellos, o sea, cuando les preguntaron qué tipo de contenido les impactaba más en las decisiones de compra, solo el 13% apenas prefería el contenido producido versus un enorme 70% que prefería el contenido. Avi, por favor, ponga mute Avi, por favor, ponga mute su micrófono. Entonces, apenas un 13% prefería el contenido producido versus un enorme, pero enorme 70% que prefería el contenido auténtico.
ustedes ya lo descifraron con las respuestas que dieron anteriormente. Incluso el creado por el usuario. Y el creado por el usuario es aquel que yo estoy allí disfrutando y sin ningún filtro y sin nada, o con algunas herramientas, algunos modos que me permite, ya van a ver que hay excelente, entre más profundicen en Instagram, van a darse cuenta ustedes que tiene suficientes elementos, o no aplicaciones, no, que herramientitas ahí que me permiten crear unos contenidos excelentes con filtros y con un montón de cuestiones. Entonces, al final de todo esto, toda esta estadística, como las estadísticas son hechas para leerlas y para interpretarlas, entonces, ¿qué significa? Esto es simple. Este 92% del marketing de las empresas no están escuchando, no están prestando atención a lo que la audiencia está diciendo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer como marcas o como empresas, como emprendedores, como negociantes, como lo que ustedes quieran? Como encargados, como community manager, como social media manager, como social media community, que lleva las dos funciones, porque son dos personas diferentes, ¿verdad? Entonces, la mayoría de las marcas de hoy brindan contenido centrado en ellas, ya, en ellas mismas. Casi como que no piensan en el comprador. O sea, editan contenido centrado en ellas y en sus productos. Contenido que muchas veces se siente acartonado, ya hablamos de acartonado, y con un único enunciado: cómpranos. En ventas tenemos un dicho, que el vendedor tiene que quitarse el tufo de vendedor. Fíjense, el tufo de vendedor hay que quitarlo. Eso tienen que hacer las marcas. Ya dejen de bombardear y humanicen su mensaje a su audiencia. ¿Ya? Entonces, el único enunciado de ellos es cómpranos. Entonces, hay que quitarse el tufo de vendedor y adoptar o asumir el perfume o el aroma de asesor. Eso es lo que tiene que hacer un buen contenido. ¿Ya? Entonces, no debo ser tan descarado de que le quiero. Dice, este vendedor lo que quiere es sacarme el pisto de mi bolsillo, dice un comprador. Pero cuando a mí me están asesorando, no necesitan sacarme el dinero. Yo me lo saco, dice, y le doy hasta el último centavo, llevándolo al contexto de ventas. Sin embargo, lo que realmente quiere la gente es contenido más auténtico, más real, más del día a día, que genere más interacción, que me dé risa, que me humanice, porque esto es lo que realmente somos, personas. Y antes era unidireccional el mercadeo. Yo escuchaba todo lo que me tiraban, pero ahora estoy a un clic de no ver lo que no me gusta. Y estoy a un clic de continuar viendo lo que sí me gusta. Entonces, por supuesto, no todas las marcas están fallando en esta área. Petco, para un ejemplo, México, Petco es una empresa de para las pets. En su Facebook incluye mucho para los peluditos, incluye mucho contenido con fotos de cliente adoptando mascotas. Si ustedes buscan en la internet y miran un contenido, un reel de Petco, se darán cuenta de cómo humanizan la parte de adopción de mascotas. Y cuando, por ejemplo, a alguien que le gustan los peluditos, como a mí, y yo veo que hay un trato diferente, especial, por supuesto que voy a querer comprar los productos de Petco, porque ya me identifiqué con ellos, ya me humanizaron, ¿verdad? Entonces, ¿o qué sentirían ustedes si Petco le tira así, así ve, y le tira el plato al pobre, o lo empuja? No compran, no compran. Entonces, eso es importantísimo. Incluso Petco, ¿verdad? En unas cápsulas de videos educativos que tienen, porque tienen educativos, ya vamos a ver algunos elementos que deben de contener las historias de Instagram y cualquiera,
cualquier parte de las redes sociales que tenemos, ¿verdad? Entonces, esto puede suceder porque aquellas personas que controlan las decisiones y los presupuestos insisten en jugar el juego de contenido según reglas obsoletas, insisto. Personas mayores que no son nativos digitales y que no están entrando en la línea de la ola que lleva al marketing digital. Un dato. Todavía, según estudios, o no hay un estudio, digamos, serio, que, bueno, hay algunos, en Europa, en España sobre todo, que digan de que las ventas, porque al final lo que queremos es vender más, de que las ventas digitales han superado a las ventas tradicionales. Aún no se da. Las grandes compañías tienen unos tremendos staff, unos tremendos equipos de venta física, ¿verdad? Entonces, pero lo que sucede es de que estos grandes staff o estas grandes corporaciones, las más potentes financieramente y en cuanto a cobertura de pastel de mercado, están todavía con sus cosas obsoletas porque, como les digo, todavía no les ha llegado la ola de que el marketing digital ciertamente no ha sustituido, o las ventas digitales no han sustituido a las ventas físicas, pero el camino que lleva es eso. Y el poder que tiene o la capacidad que tiene de generar una preferencia por una marca a través de un contenido subido digitalmente, no lo han medido, es exageradamente impactante, y eso es lo que lleva a recibir de mejor manera la visita física de un ejecutivo de ventas. Entonces, es muy difícil que los marketers o directores de comunicación puedan seguir el paso a la evolución de la audiencia y por ende prefieren no arriesgarse, porque están acostumbrados a hacer lo mismo de la misma manera. Y por ahí Albert Einstein decía de que seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes es la conceptualización de locura. Una forma de decirlo, ¿verdad? Bien. Este mismo señor Eric Hanson nos señala tres caminos que podríamos seguir para lograr. ¿Lograr qué? Bueno, esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para escuchar a las personas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para tener un buen contenido? ¿Qué es lo que podemos hacer o que deberíamos de hacer para poder tener contenidos que humanicen, que generen fidelidad, lealtad y por siempre? ¿Verdad? Entonces, este mismo señor dice que hay que experimentar con más videos en vivo y yo sin guión. Sin guión. Podemos tener un guión al inicio, muy superficial, pero dejar que se suelten los que están haciendo el contenido editado, ¿verdad? Que lo están, pero tiene que ser al inicio nada más el guión. O sea, hacerlo sin guión, o sea, grabarlo como en vivo, ¿ya? Voy a hacer un paréntesis aquí. No, después voy a pasarles lista. Entonces, cuando decía grabar un video para tu marca, ¿ya? O para mi negocio, para mí mismo, para seguir que haya más followers, sin importar si es comercial, educativo o de reputación, puedes desarrollar la base, pero después dejarlo fluir para que el mismo contenido tome su rumbo. O sea, achatado, cartoneado, la base nada más. Pero lo que sigue para arriba en cuanto a la evolución de la edición del contenido o del video, ahí no, dejémoslo libre. Entonces esto aplica tanto para videos en vivo como para emisiones grabadas. Aun cuando sean muy largas, no tengas miedo de usar esta táctica. Me lo dicen a mí, mayor, que no soy nativo digital. Aquí hay un ejemplo de Wildfolk. Continuemos para terminar. Esto es otra algo que nos manda el señor Eric Hanson. Impulsar el contenido generado por el usuario. O sea, es el día a día. El usuario, el que interactúa conmigo y que me sube algo, me pregunta algo.
El contenido generado por usuario, que está CGU por las siglas en inglés, es para las audiencias el más confiable de la web. Este tipo, ¿por qué? Porque yo estoy viendo que alguien se la está pasando bien, y si alguien está dando una reseña de que se la está pasando bien, o inclusive, aunque no es reseña, yo veo a través de un video que ha subido alguien a Instagram, o que lo subió a TikTok o donde sea, y es en vivo, hey, esa es la mejor manera de hacerme ver a mí que yo me la estoy pasando bien y que no estoy haciendo nada, ¿ya? Nada que sea editado, pues, o que esté controlado. Es la verdad lo que estoy viendo yo. Y eso es lo que genera esa lealtad y ese enganche. Si regresamos al caso Petco, debemos decir que lo hicieron extraordinario para promocionar las disfraces, los disfraces para mascotas. ¿Cómo es que lograron eso? Invitaron a sus clientes a enviar fotos que después usaron en las redes sociales de la marca. Por ahí veo yo unas carreras donde meten a los pets, a los peluditos, y se mira cómo lo están disfrutando. Y si le ponen algo de comida o de medicamentos de peluditos, eso es, genera una tremenda engagement. Es verdad que el CGU, o sea, generado por el usuario, puede ser un poco más difícil para algunas marcas que para otras, ¿ya? Como las empresas B2B. Las empresas B2B son business to business, o sea, las empresas que le venden a otras empresas. Pero también hay manías o mañas válidas para lograr lo que decía Ricardo, Roberto, perdón, de que hay que ser hábiles para poder hacer este tipo de contenidos y, digamos, disfrazarlo bien o maquillarlo bien, pues, aunque yo no diría maquillarlo, sino que realmente sepamos cómo hacerlo y saberlo digerir y saber que lo que estoy viendo yo es algo real, aunque sea hecho por un par de actores. Esta es otra marca, Niden, ¿verdad? Y aquí, de la misma manera, una empresa puede pedir a un pequeño grupo de su personal que documenten sus días o experiencias con su marca, con la marca de la cual son empleados. Porque, por ejemplo, una empresa fuerte como Unilever, por ejemplo, podría ser algún taller de cocina y está usando las salsitas Natura o todo, lo que sea. Eso. Entonces, pedirle, y como yo soy empleado y amo mi empresa, ¿verdad? Entonces, yo creo, y ese amor que yo siento por la empresa, o sea, la lealtad que siento por la empresa, yo la transmito a la persona que está viendo el contenido. Como un tercer punto y el final, imágenes detrás de escena, reales, como eso que les dije que hay en un parque y aprovechan el que pasa alguien y dice algo, ¿verdad? Entonces, otros lo cortan, ¿verdad? En verdad, muchas personas dirían que están hartas de este consejo, de utilizar algunas escenas reales. Pero les diremos algo, casi ninguna marca lo hace bien. Y esto es así porque las imágenes no son detrás de escena, solo fingen serlo. Entonces ahí está la esencia, como les decía, que yo como editor, yo como director, yo como productor, ya sea de un reel mío, debo de cargarlo de realismo. Entonces, una foto o video detrás de escena es algo que verdaderamente nos sorprende, porque nunca esperamos que fuera así. Como cuando un personaje que usualmente es frío y serio aparece riendo a carcajadas, gastando una broma a otra persona de la producción. Y con eso terminamos, mis estimados. Vamos a dar un espacio, quizás después de preguntas, aunque ya son las 21:58, momento de pasarles lista. Espero que todos estén. Quiero ver, aquí estamos. Perfecto. Voy a dejar de compartir. Y voy. ¡Ey! Perdón, perdón, perdón. Se me perdió. Ok. Alejandra Yamilet Terazo. Presente. Gracias. Alison Nicole. Amalia Lorena. Lorena Cuellar. Sí, aquí estoy presente. Ok. Georgina Aguilar. Presente. Fantástico. Belén Martínez. Belén. No está Belén. Yamilet Rodríguez.
Yamilet. Presente. ¿Ya le había puesto falla? Que no me funcionaba el micrófono. Ah, bueno, gracias. Ricardo Villanueva, sí, ¿verdad? Ya. Sí, Ricardo. Presente. 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 Sí, sí, sí. Carmen Torres. Presente. Gracias, Carmencita. Alejandro Mojica. Presente. Gracias. Araceli Martínez. Araceli. Presente, licenciado. Gracias. Francisco López. Francisco López. No está. Elizabeth Abigail. Presente, licenciado. Gracias, Abby. Giselle Maricruz. Giselle. No está. Ivette Noemí Erazo. Noemí Erazo. No está. Jaime Roberto. Jaime Roberto. No está. Adriana García. Adriana García. Presente. Gracias. Marta María Arriola. María Arriola. Ausente. Natalia Marcela Granadino. Presente. Gracias, Natalia. Paola Yesenia Cortés. Presente. Gracias. Rosa Minta Quintanilla. Presente. Lick, comentarle ahí, Georgina Aguilar puso un mensaje que el teléfono se le iba a descargar y posiblemente iba a dejar la reunión porque no tenía cómo cargarlo. Sí, ya está, ya la puse. Sí, okay. Sí, sí, muy amable, gracias. Abigail. Sofía Abigail. Creo que presente, estoy... licenciado. Ok. Profe, disculpe, fíjese, ¿sí? que Jaime ese me llamó, que se le ha trabado la computadora, que sí lo escucha, pero no, ya le está escribiendo en el chat y está intentando abrir el micrófono y no puede. Por eso sí está aquí en la clase, pero sí, no lo deja dar ni hablar ni escribir. No sé por qué, solo me llamó. Ajá. Ok, ya lo puse. Muchas gracias. Xiomara Karina. Xiomara Karina. Ok, ya voy a ver antes de cerrarlo los que me han escrito. Jackie llamó también. Y Jenny Lisset. Jenny Lisset. Presente. Ok, chidísimo. Bueno, ya que casi hemos terminado, entonces, bueno, de hecho ya terminamos, pero un espacio de unos 5 minutos por si tienen alguna de las preguntas. ¿Alguna pregunta? Ok, estoy revisando el chat aquí. Para ver si hay alguien que no haya, que haya pedido permiso. Karina. Karina, ¿qué es? Quiero ver Karina. Cabal, ya le he puesto aquí falla. Karina. Jimmy. Yvette. Ok, Ivette ya está también. Bueno, señores, quisiera saber si hay alguna pregunta. Si no, nos vemos mañana con otra interesante charla. ¿De acuerdo? Sí, hasta mañana. Sí, licenciado. Vale, pues, gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, espero que haya gustado. Ok, feliz noche, que estén bien. Y ahora les voy a compartir las dos presentaciones que vimos ayer y la de ahora, para que ya lo tengan en su chat. Okay.
Gracias, licenciado. Bueno, pues, feliz noche a todas y todos.